La Asociación Cultural Amasol está ubicada en el municipio de Medio Cudello, en la comarca de Trasmiera, en la comunidad autónoma de Cantabria. En 1997 no había asociaciones de mujeres en el municipio. Solo éramos unas 20 personas, pero sin darnos cuenta y sin ser conscientes de lo que hacíamos, estábamos echando las raíces de la Asociación Cultural Amasol. Unas raíces bien asentadas, fuertes, como todas las mujeres que hemos hecho de la asociación parte de nuestra vida. Pero esta no es la historia de Amasol. Con este trabajo queremos mostrar el poder transformador del asociacionismo entre las mujeres. Cómo Amasol ha servido para que las mujeres se relacionen en espacios distintos de los habituales. Para que encuentren un lugar donde crecer como personas y para cambiar la percepción de la comunidad sobre el papel de las mujeres en la sociedad. Opino que esta es tu principal misión, más allá de las actividades y de las personas. Está la tarea de hacer avanzar a la sociedad hacia la igualdad, enseñándonos a valorarnos a nosotras mismas y a nuestro trabajo. Solo Medio Cudello ha sido el que ha abierto las bueno, no sé si las puertas, pero el que ha sido la pionera de las asociaciones. Cuando se creó hace 15 años, evidentemente era, aparte de ser algo novedoso, pues suponía sacar de casa a muchas mujeres que no habían salido nunca. Porque era cuando empezaba este movimiento asociativo y a gente, pues eso, a mujeres mayores, que sean, bueno, mayores, no tan mayores, que se habían dedicado a cuidar a sus hijos y pues de repente las organizan actividades y cosas para salir de casa, que sea un curso de manualidades, que sea un curso de pintura, que sí, a un taller de baile, pues han sacado muchas mujeres de una casa en la que han estado siempre metidas y de repente han descubierto, pues que aparte de su familia, que es lo principal, que no digo que no, pero que existía un, y el trabajo que nunca habían tenido, pues existía pues una vida social que ellas desconocían. Hombre, hay gente que está así súper agobiado porque, lo que tú dices, tiene de todo en casa. Tiene mayores, tiene igual nietos, tiene hijos, tiene de todo. Pero también es verdad que nos acomodamos mucho, muchas veces es comodidad. Pues, comodidad y falta de empezar. Yo digo que cuando alguien empieza a hacer una actividad, luego ya le lleva a hacer otras. El problema es no empezar. Y yo creo que muchas veces es eso, que cuesta dar ese paso. Luego que la gente lo da y dice, uy, pues mira qué bien estoy, hablo con otra gente, conozco otra gente. A veces es el miedo. A veces también es el no tener a alguien que te acompañe, ¿eh? Mm. Es meterte tanto en casa, en casa, en casa, y llega un momento que no eres capaz de solucionar nada por ti misma. Y luego yo, Amasol y todas las otras asociaciones lo que han hecho es eso, sacar a, sobre todo a las mujeres de casa, al darse cuenta de eso, efectivamente, que pueden hacer cosas, que pueden solicitar subvenciones, que pueden aprender otro de los temas que también han participado mucho, ha sido en temas de ordenador, que pueden en nuevas tecnologías meterse. Luego se han divertido también, porque encuentran la diversión también, hay mucha manera de relacionarse y de enriquecerse. Si no, si te quedas en casa, pues es que yo creo que pierdes hasta la capacidad de hablar, ¿no? De intercambiar ideas con otras personas. Se atrofia la gente mucho y entonces de esta manera salen y se dan cuenta que tienen mucho que aportar. O sea, el cambio que ha habido gracias a las asociaciones de mujeres en los municipios, en municipios muy pequeñitos, incluso, en los que gracias a las asociaciones las mujeres, como tú decías antes, han salido de sus casas, se han relacionado, han hablado de sus problemas, han buscado muchas veces ayuda a sus problemas, han compartido sus experiencias, sí, su situación. Eso es, de verdad, tiene un poder, es enriquecedor a todos los niveles para todas las mujeres. Yo creo que gracias a eso muchas mujeres han podido incluso salir de su realidad muy problemática y con muchas dificultades. Y gracias al apoyo de otras mujeres han podido salir. Necesita intercambio, necesita reconocimiento, necesita sacar de ella pues cosas que en su día a día no la da margen, en su organización diaria. Necesita enriquecimiento con este intercambio, necesita
sonreír al sitio donde la vida le está agraciando estar, ¿no? Y donde le está dando cosas y donde ella pueda devolver cosas. Yo creo que sobre todo lo que necesita es vivir y vivir en plenitud. Asociaciones a nivel emocional, yo creo que ayuda una barbaridad, porque a lo mejor la gente se siente sola y él o tiene problemas y a lo mejor le resulta muy difícil afrontar los problemas, y ahí encuentra acogimiento, otras cosas que hacer que te distraen también, que a lo mejor te das cuenta que simplemente la actividad te ayuda. Y nos ha ayudado un montón a Masol, porque con la gran variedad de talleres y actividades que realiza, a nosotras, si alguna vez tenemos que animar a alguna de las mujeres con las que trabajamos a salir de su casa, a relacionarse, pues a Masol es para nosotros un punto importante. Bueno, y que tienes la posibilidad de hablar con ellas directamente y decirles, mira, pues esta persona va a ir, necesita un poco de apoyo, inicialmente a ver cómo, pues bueno, para que estén ellas ahí un poco reforzando, porque también esa persona va a llegar sola y si no saben ellas allí nada, pues igual la dejan un poco, piensan que va a integrarse perfectamente y no. Y entonces, bueno, en ese caso nosotras siempre les hemos dicho, o sea, llevamos a esta mujer, lo mismo nosotras que desde el centro de salud, ¿eh? A trabajadora social igualmente. Y para eso sirve una asociación, más que nada. Y para ayudar a la gente que lo necesite. Me harto de decirlo, no hace falta que tengas que venir ni a coser ni a hacer nada. Tú si necesitas una alguien que te ayude o que vengas a descargar, pues vienes, hablas y está. Y si tú te encuentras bien, vienes. Y otro día vienes, vienes. A mi clase viene mucha gente a sentarse solo, hasta a pasarlo bien, porque no se obliga a nada. Te ayudan mucho, yo he tenido mis malos momentos y gracias a ellas he levantado mucho, porque también lo he necesitado, otras también lo necesitan, estamos ahí para lo que quieran. Pero la acogida de las personas de Amasol, de todas las socias, de la junta directiva, de todas, es increíble. Y como entienden por esa conversación previa que hemos tenido con ellas, pues las necesidades de la persona a la que acompañamos o la persona que va, no la van a mirar mal ni van a decir, pues solo ha venido un día o tal. No, al revés, o sea, nos ayudan, ¿no? Oye, la hemos visto hoy muy bien, a ver si viene el próximo día. Y además es que eso es una cosa que me gusta a mí de Amasol, que ves cuando hay una persona nueva, o alguna persona que tiene un problema que, bueno, pues lo sabes, ya sabes, pues lo comenta y, ay, pues mira, esta que ha pasado esto, o la otra que ha quedado viuda, me acuerdo, por ejemplo, en un caso concreto o tal, todo el mundo, o sea, todo el mundo, pues la mayor parte de la gente enseguida, oye, vamos a llamar a esta que se ha quedado sola, vamos a llamar a esta que se acaba de operar de no sé qué, oye, ¿sabes? Incluso, pues eso, te ibas a tomar un café con ella y no la conocías prácticamente de nada, pero como estaba en la asociación y eso, sí que hay como que se respalda a la gente cuando tiene un problema. Sí, es como una excusa la asociación, ¿no? Para poder relacionarte. En un pueblo que también se haya producido ese cambio, yo creo que en parte se le debe a ellas, ¿no? Que han, digamos, han roto una lanza en favor de las actividades que pudieran hacer otras mujeres, ¿no? Y que no resultara una cosa tan extraña. Una vez que salieron de casa, encontraron un lugar en el que se sentían acogidas y que les permitía cubrir algunas de sus necesidades. Necesidad de sentirse acompañadas, de enriquecimiento cultural, de mejora de su estado físico, de desarrollo de la creatividad. Y esto provocó cambios. Mejora su autoestima y aumentan la seguridad en sí mismas, sus ganas de aprender y su conciencia social. Y terminan por convertirse en agentes de cambio que influyen en su familia y en la comunidad. He notado en mujeres que han ido evolucionando a sentirse más seguras, a darse a valer a sí mismas. Es lo que más he notado. Me he ido como abriendo más a las personas, que
el sentirme distinta a vosotras en mi forma de hablar, en mis expresiones, siempre me sentí inferior a vosotras. Y entonces con la asociación veía que cuando yo explicaba, pues por lo menos me entendía. Me sentí como valorar, de decir que no era yo menos que vosotras, sino que éramos iguales. Yo tenía otro acento, otra forma de expresarme, pero me entendía y yo... Eso te hace ser más persona. A mí, la asociación sí me ha dado que con el esfuerzo y la ayuda de todas y lo poquillo que sabemos cada una, somos grandes. Porque ninguna somos licenciadas, pero hemos hecho cosas como licenciadas, porque hemos hecho de psicóloga, hemos hecho de administrativa, lo hemos llevado todo adelante. Y eso sí me ha dado la fuerza, que antes era de las que me escondía debajo del ala, que lo solucionen los demás porque yo soy tan pequeña que no sé que no voy a poder hacer nada. Y eso sí, esa sensación la he tenido con Amazon, de decir, tú puedes y con un esfuerzo se consigue lo que quieras. Ahora me doy cuenta de lo que es. De lo que es estar, o sea, es que estar como persona y lo que decías sí. Tú, que vales como para hacer todo lo que quieras hacer, puedes hacer. A mí precisamente la asociación eso es lo que me ha enseñado. Sí. Fíjate. Sí, porque sí, fui a hacer unos cursillos que había programados y bueno, pues la persona que me lo estaba dando, encantadora, una chica más jovencita, claro, iba diciéndonos cosas que yo decía, pero ¿cómo, o sea, cómo puede ser? Dices que tenéis que aprender a decir no. Y yo jamás había dicho no. Yo, aunque tuviese que tener cinco manos o esto, pues a mis hijos, a mi marido, jamás le había dicho no. A mis hijos, cada vez que les he dicho no, jolín, desde que vamos a las amas de casa, yo me acuerdo que no existía la palabra no. Y es tan, tan sano decir no, pues eso, que me ha enseñado la asociación y desde que empecé a decir no, voy mucho más contento. Si tú limitas tu actividad siempre a un ámbito, pues nunca vas a aprender otras cosas, pero esto al final es el conocimiento como en todo. Cuanto más te muevas por el mundo, en más conflictos te vas a meter y más cosas tienes que resolver y más vas a aprender. Un descubrimiento enorme porque yo no... Sabía que me gustaba eso, pero no sabía si sería capaz de realizar. Y entonces un día lo descubrí que le dije a María Jesús que si me podía, como ella iba a clase, que si me quería ayudar a solamente mezclar colores, para ver si se me daba eso. Y fue un descubrimiento. Ahí me vi reflejar todos mis sentimientos, de la alegría, mi corazón, cómo ve las cosas. Hubo un plano distinto a lo que yo veía o en fotografía o eso, entonces me trasladaba a ese mundo. Torna la vida. Es que lo haces por algo, pero por algo tuyo, para ti. O sea, decir, si yo soy capaz de hacer esto cuando vamos, no, ni lo soñaba siquiera, a lo mejor puedo. Y resulta que te das cuenta que puedes, a medida que te metes, cuanto más te metes, sí, claro, es como un gusanillo, más quieres ver y más quieres saber, ay, y esto. Y como estás más informada, hay más cosas y tú lo quieres abarcar todo. Al cabo del tiempo nos hemos dado cuenta que al final, si los que estáis en limpiaros una vez cada mes, sí, lo limpiamos una vez cada tres meses, pues tampoco pasa nada. No pasa nada. Van a estar más sucios, eso sí. Pero hemos salido más, nos hemos relacionado más, hemos aprendido cosas, porque aprender, yo es lo que... Bueno, cuando alguien te dice, pues que yo ahora que tengo donde voy a ir, ahora voy a aprender ya. A ver, tú si estás, ¿cómo no vas a aprender? Si aprenderás hasta el día que te mueras, porque esto es un aprendizaje, el ser humano no deja nunca de aprender. Entonces es aprender, aprender, aprender. Y todo eso te va enriqueciendo y cada vez eres hasta mejor persona, yo creo, porque vas comprendiendo. Pero Amazon no nos beneficia solo a nosotras, las mujeres. Solares no sería lo mismo sin Amazon. Y no solo lo que concierne directamente a las mujeres, sino también al resto, puesto que el hecho de que la mujer se encuentre bien consigo misma, satisfecha con su vida, se sienta integrada en la vida de su pueblo, se relaje con sus vecinos, repercute directamente sobre la vida familiar. Que notas que hay un cambio. Es decir, si tú estás bien, tu entorno está bien o está mejor. Porque las mujeres, vale que, no sé, esto de cabeza de familia y eso ya como que no. Ahí estamos nosotras en casa y parece que sí que somos a veces las que... Y yo lo noto en mí, que si yo estoy bien, como que el entorno está mejor. O sea, si el irte de aquí satisfecha, o decir, cuando te acuestas por la noche empiezas a reflexionar sobre lo que has hecho durante el día. Y si hay algo, aunque sea nada más que una cosa, que digas esto es positivo y esto me siento satisfecha,
No es que duermes mejor, es que notas que el ambiente está mejor en todos los sentidos, ¿eh? Con tus hijos, con el que llega, con el que hablas, sí, sí, porque si tú estás mejor, el entorno está, es favorable, ¿eh? Lo positivo, parece que atrae lo positivo también. Y luego, sobre todo la ayuda de las compañeras, es que eso te da una fuerza. Sí. Cuando te ven que estás tú mal, y que te den un abrazo, y que te digan que esto no pasa nada, pues eso es que es el empuje más grande que te pueden dar. Y eso lo transmiten tu familia, que te ven fuerte, que saben que ante una adversidad lo solucionas y entonces te engrandeces. De lo pequeñilla que era, te pones a decir, bueno, pues yo parece que tiro para adelante. A ver, yo por ejemplo, pues soy una persona activa, yo no soy de estar en casa, me largo. Entonces mi marido y bueno, y mi hija notaban cuando yo estaba mal. Y después cuando empecé a salir a más sola, a hacer cursos y cosas, también lo notaron. O sea, que para ellos influyó el verme a mí bien. Y han demostrado más que de sobra, pues que valen para mucho, que hacen mucho por ellas y que hacen mucho por el pueblo. Cuando se dan cuenta que no hacen daño a nadie, que están luchando por ellas mismas y además en pro del municipio, porque muchas de las actividades recalan en el municipio. Entonces no es algo por ellas porque se las antojen y somos más porque hacemos esto, están haciendo algo por ellas y por el municipio. Y además para todo el mundo, no solo para las mujeres. No cierran solo sus actividades para las mujeres. Y todo lo que han tenido que luchar para eso, burocráticamente y personalmente, entiendo cada una en su casa. Todos son, al final son costumbres. Si tú nunca ves a las mujeres haciendo nada por él, pues tú crees que lo normal es que la mujer esté en casa y no te ocupa, o sea, y el momento que ves a una fuera de casa dices, uy, ¿esta qué hace? Está aquí. Sin embargo, como la gente ya está acostumbrada que ven a, no a cuatro mujeres, a muchas mujeres por ahí en grupo, que vamos a excursión, que nos vamos, que hacemos esta actividad, que se van a no sé dónde, que pues se van acostumbrando a que eso es lo habitual, lo normal. Es que falta mucho por hacer. Yo sé que se han conseguido muchas cosas y yo siempre digo que yo me considero muy afortunada de haber nacido en la época que he nacido y en el país en el que he nacido, sí. Pero todavía queda mucho por hacer. Sí. Y nosotras creo que somos motoras en ese proceso de cambio para la gente que venga detrás de nosotras, porque todavía hay mucho por hacer. Porque yo trabajo en violencia de género y todavía me encuentro gente muy joven con unas ideas muy machistas. Entonces, la igualdad todavía estamos ahí luchando por ella y porque se respete a las mujeres, se respete el espacio de las mujeres, se promueva que las mujeres salgan de sus casas, se relacionen, trabajen, sean independientes. Han sido 15 años de trabajo que partieron de un deseo. Y para continuar, es necesario que sigamos formulando deseos. Quisiera, con la ayuda de mis compañeras y sobre todo de las socias, que son más de 260, hacer las cosas bien. Yo personalmente quisiera que las mujeres, siempre tan valientes y eficaces, lo supieran demostrar y así el mundo sepa que gracias a nosotras y a nuestro esfuerzo y trabajo, el mundo sigue siendo mundo. Un mundo mejor, con más oportunidades para nuestros hijos, más igualitario y más justo.